Corporación Inmanente. Presencia global en medios. Por no saber hablar francés, por unsere hören in deutsche Sprache, for all the people that hear us in English, y para todos aquellos que nos estudian en España, que nos escuchan en español, en inglés, en alemán, en francés y en muchos idiomas, están en el programa Ecléctica. José Gabriel Ávila Rivera es mi nombre y tengo a dos invitados de super lujo, que son Alejandro Rivera y José Luis Paredes. Luis Fernando Paredes. Luis Fernando Paredes, perdón. Luis Fernando de Oaxaca, haciendo una visita a Puebla, siendo poblano, pero ya de alguna manera ubicado muy bien en Oaxaca, ¿no? Sí, en esta región del Sotavento, de la parte norte de Oaxaca, en donde se da mucho el plátano macho como uno de los cultivos. Así es que ya siendo una combinación de camote y plátano macho. Uh-huh. Muy bien. Sí, pues sin albur, ¿verdad? No, sí, por supuesto. Y me están escuchando en este momento todos en la casa, están los niños de vacaciones, y yo quisiera que ellos tuviesen una idea de lo que es un libro muy especial, que es El México Bárbaro, que habla sobre lo que se suscitaba a principios del siglo pasado, en la época porfirista, en la que hubo un desarrollo efectivamente de muchas cosas, pero a un costo social que incluso implicó sistemas esclavistas en una región de Oaxaca denominada Valle Nacional, que incluso fue un lugar a donde llevaban presos políticos para desaparecerlos, ¿no? Hasta donde yo entiendo de... recuerdo de ese libro porque lo leí hace mucho tiempo. Fíjense que cuando escuchamos Oaxaca tendemos a ubicarlo en la región de la costa y en la región de valles centrales. Actualmente ya se habla de 8 regiones de Oaxaca. Eran 7, se dividió una y ya son 8 regiones. La menos conocida es la región en donde actualmente vivo, que es la región del Alto Papaloapan, conocida también como la franja cultural del Sotavento mexicano. Nosotros estamos muy cerca de esta región porque si nos vamos rumbo a Tehuacán podemos llegar en cuestión en automóvil en 4 horas y media a Tuxtepec. Hay muchos tuxtepecanos, muchos cuenqueños estudiando, trabajando aquí en Puebla. Es una ciudad referente. Hay mucho vínculo comercial, mucho vínculo de estudio, porque la capital de Oaxaca nos queda como a 300 kilómetros, pero nos hacemos 6, 7 horas dependiendo del camino, que hay que subir la famosísima Sierra Juárez. Entonces, atravesar la Sierra Juárez, pues es una odisea, que ahorita hay un grupo de tuxtepecanos encabezados por un matrimonio, por Mirna y por Pepe, que están impulsando que esta carretera, que para muchos es complicada por la espesa neblina que se forma, porque además estamos en una región, esta parte de la Sierra Juárez y la Chinantla, esta es una región por su reserva de su biosfera, como un pulmón importantísimo para el sureste del país. Esta carretera se está impulsando para que sea una carretera temática, atractiva para el turismo cultural, el turismo de aventura, y que en lugar de que te hagas 7 horas, te hagas una semana en llegar, ¿no? Entonces está pensada para el turista que decide caminar, adentrarse, disfrutar de los diferentes climas, de los diferentes pueblos de la Chinantla. Entonces, la cercanía con Puebla hace que a Oaxaca, esta región, la vea muy distante, inclusive para rastrear las relaciones político-comerciales que se tiene con la capital. Porque Tuxtepec actualmente es la ciudad más desarrollada de la cuenca del Papaloapan, pero muy alejada, a diferencia, por ejemplo, del pueblo ismeño, que es otra de las regiones, porque pues, el Istmo tiene muy pocas posibilidades de desarrollo por sus circunstancias
geográficas y ha tenido que acercarse a la capital para posicionarse de cargos políticos. No así a los tuxtepecanos, que si rastreamos hablando de políticos, hay muy pocos tuxtepecanos que han accedido a puestos de un nivel importante. Entre ellos Víctor Bravo Aguja, que pues, además fue secretario de Educación e impulsó fuertemente a nivel federal, impulsó fuertemente la creación de tecnológicos en la cuenca del Papaloapan y fue un detonante muy importante, hijo predilecto de Tuxtepec. Ahora, Tuxtepec entonces se ubica en la región del Alto Papaloapan. Quiere decir que ahí está empezando a nacer lo que se conoce como el río de las mariposas, el Papaloapan, que atraviesa grandes y hermosos pueblos ribereños del estado de Veracruz hasta desembocar al Golfo en la ciudad de Alvarado. Proveniente de las aguas de esta sierra, de la Sierra Norte, es que se empieza a formar el afluente del Papaloapan. En Tuxtepec lo rodea en forma de herradura, una herradura, que desgraciadamente cuando, ahorita en estas épocas el río va revuelto, va vivo, se está limpiando, pero cuando son otras épocas no de lluvias, pues se reduce a un riachuelo casi extenso, pero de muy baja profundidad, que puedes atravesar en algunas zonas caminando. No se ha desensolvado, está fuertemente contaminado por la papelera, por la cervecera, que allá se genera mucha cerveza, está también por el ingenio Adolfo López Mateos, además de que todas las aguas negras que le avienta la ciudad y que los pueblos por donde pasa le regalan al río Papaloapan. En el marco de este río, uno de sus afluentes principales, que no ha sido contenido por ninguna represa, es el río de Valle Nacional. Entonces, cuando tú vienes bajando la sierra, para de Oaxaca a Tuxtepec, está la vuelta que le conocen y tienes que entrarle por Orizaba, por Córdoba. Pero si te vas por la sierra, entonces tienes que chutarte tus 5 o 6 horas, que es muy apasionante porque es muchas curvas y unos paisajes muy hermosos, ¿no? Pero muchos derrumbes también. Tienes que pasar por Valle Nacional. La Chinantla te da la bienvenida a la cuenca y cuando pasas por Valle Nacional, pues pasas por el puente, es de lo más conocido, y ahí está el río, que desgraciadamente ya no lo vas a poder ver con sus inmensos y majestuosos sauces llorones, que era lo que daba un sonido también muy hermoso, ¿no? Ver esos árboles colgando, porque para prevenir las inundaciones tuvieron que hacer unas construcciones hacia los lados y tiraron muchos árboles. Pero el río viene sin contenerse de ninguna manera, a diferencia de otro afluente que impide, porque la Comisión Nacional del Agua sí lo tiene controlado, que cuando pase el Papaloapan por Tuxtepec sea abundante, caudaloso. Solamente lo nutre en su caudal el río de Valle Nacional. Esto es muy importante para entender la historia de ese Valle Nacional señalado en el México Bárbaro, ¿no? Si ahorita no conocemos la región del Papaloapan con todo lo que hay en la tecnología, pues aquel entonces realmente sí estaba lejos y muy difícil de acceder. La gente llegó a Valle Nacional, según nos cuentan, y también se narran en el libro en cuestión, por la famosísima contrata. Entonces es como hoy te dicen, oye, ¿no quieres ir a trabajar a Canadá, a los Estados Unidos? Y te hacen una oferta laboral que a mucha gente le llamó la atención. No necesariamente llegaron presos políticos o gente que había cometido algún delito, sino que también llegó mucha gente con ingenuidad a buscar trabajo. Llegando a Tuxtepec era la puerta al infierno. Tuxtepec se convirtió en aquel entonces, te estoy hablando que para 1944, que estaba 45, Segunda Guerra Mundial terminando, en Tuxtepec no había luz. No había luz eléctrica, ¿no? Era un pueblo totalmente campirano. Y en el 44 hubo una gran inundación que cambió la vida de Tuxtepec. Pero fíjate, en el 44, cuando estamos hablando de finales del siglo XIX y inicios del XX, pues Tuxtepec era una selva. Y ese río del Papaloapan era enorme, caudaloso, majestuoso. Por lo tanto,
muy difícil de navegar también, por toda la fauna que existía y por la dificultad de su navegación. Era un río impetuoso. Entonces, la cantidad de víboras que existían en la región, la cantidad de dificultades para atravesar esas montañas, más el río, eran los vigilantes más grandes de Valle Nacional. No había manera casi de escaparse. La gente que lo hizo con ayuda de algunas personas, navegando en las noches sin luna por el río. Y la advertencia era, cuando pases por Tuxtepec, casi casi no respires. Porque ahí estaba el jefe político, que era una figura como representante del gobernador o del presidente, que era quien recibía a toda la gente de la contrata y se pagaba por cada gente que lograba escapar que tú denunciaras. Entonces, imagínate lo que ese... Pues era un comercio de trata de personas y no era otra cosa. Valle Nacional es esa gran herida, pero ya no es actualmente ese Valle Nacional que nos describe la película y por supuesto el libro. Regresamos en un momento, está muy interesante la plática, muchas gracias. Corporación Manejo. Presencia local en medios.